Amo ser un árbol. Los respeto cuando viven entre pueblos, familias. Y todavía los respeto más cuando están aislados. Como yo, solitario. No como ermitaños, sino como hombres grandes de su soledad. En mi copa susurra el mundo. Mis raíces descansan en lo infinito. En mis anillos y deformaciones están descritos con fidelidad todo el sufrimiento, toda la lucha, todas las enfermedades, toda la dicha y prosperidad, los años flacos y los años frondosos, los ataques superados y las tormentas sobrevividas. Soy la primera en llegar, ¿no? ¿Las otras no vinieron? Porque son unas yeguas. Son capaces de venir y no avisarme nada. Y si no, fíjate clarita. Se la pasa viajando al extranjero. ¡Ay! Cuando no va a un lado, va al otro. ¿Para qué se va a otro lado a viajar? ¿No puede vacacionar acá? ¿Y Lila? Lila me invitó a tomar el té. ¿Para qué me invitó a tomar el té? Para mostrarme toda la colección de zapatos que tiene. ¿Qué me importa a mí todos los zapatos que tenga? Igual le quedan espantosos. ¿Y Julita? ¿No vino? ¿No la viste? Julita se hizo las lolas. ¡Sí, las lolas! Y se estiró la cara. ¡Le quedó horrible! Y ella está fascinada con esa cara, por favor. ¿Y la negra? ¿La negra? Entró a trabajar 2 años después que yo a la oficina. Y ya la ascendieron. ¡Qué talento ni 8/4! Esa se acuesta con el jefe. Flor de turra es. ¿Y la Mechi? ¡Ay, la Mechi! Por favor. ¿El marido? Anda con la del segundo B. Si siempre fue una cornuda. Desde la secundaria que era una cornuda. Pero al final, igual son todas felices. ¿Me querés decir cómo hacen para ser felices? Yo no me meto con nadie. No miro lo que hacen los demás. Y acá estoy. Amargada. No sé por qué no puedo ser feliz. ¿Cómo hago? ¿Me decís cómo hago? ¿Pero cuál es el problema, Susi? Que quiero ser feliz. Quiero vivir como ella. ¿Cómo hago? Enseñame, por favor. Bueno, te escucho y me duele el corazón de tanta envidia. ¿Por qué estar fijándote en lo que hacen los otros? ¿Quién llega primero? ¿Quién llega después? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Así no es la vida. Ahí no está la riqueza de la vida. Vos sos lo suficientemente importante para ocuparte solo de vos. Lo que es importante también es tener en cuenta que necesitamos de los otros. Tenemos que estar enriqueciéndonos junto a otros. Sumar afectos. Yo te invito a que medites sobre esto. Anda. ¿Ahora? Sí, ahora. No. Acá no se viene a descansar. ¿Y cómo que no? No es lo que a mí me gusta hacer, nada. Pero lo demás algo, alguien se va a ocupar. A mí me gusta sentarme debajo de un árbol, leer un libro, comer rico, que cocine otro, ¿eh? Básicamente es eso, no hacer nada o hacer lo que a mí me gusta. Siempre y cuando no sea mucho esfuerzo. ¿Está mal? Bueno, Adri, no es que esté mal.
Pero escucharte me hace pensar en una persona perezosa. ¿Lo sos? Sí. Sí, ya sé. Tiene mala prensa. Pero bueno, yo no molesto a nadie con mi ley del menor esfuerzo. ¿Sabés qué pasa, Adri? Uno no está solo en el mundo. Lo importante es que pensemos en los demás, que nos enriquezcamos con los demás y que cuando alguien necesita de nosotros, podamos darle una mano. Pero lo importante es que trates de poner tu corazón en lo que los demás necesitan y lo que vos podés darle. ¿Te parece que podés meditar sobre esto? Te confieso que me da un poco de fiaca, pero bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Así me gusta. Hola, árbol. ¿Cómo estás? Yo, bárbaro. Disfrutando de los placeres de la carne. Lo mío es el placer. Yo disfruto tanto de comer, de beber. O sea, es que yo no me puedo controlar. Lo mío es dar placer, obtener placer. Me gusta tanto comer. No sabes, mira, chocolate. Me encanta. Yo no puedo dominar mis impulsos. Tengo que satisfacerlos inmediatamente. Pero es que hay tanta variedad en esta vida, ¿viste? Hay tantas cosas ricas. Lo mío es comer, beber. Todo, todo. Una vez un psicólogo me dijo algo sobre las pulsiones. ¿Vos sabés lo que son las pulsiones, árbol? ¿Pulsiones? ¿Qué es eso? Te explico. Las pulsiones son como una energía que hay adentro nuestro que se mueve y que hace que uno vaya a satisfacer lo que uno quiere, a obtener el fin, ¿viste? Y yo hago eso. No puedo controlarme. A mí me encanta hacer fiestitas, ¿no sabes? Voy a la carnicería, veo al carnicero, todo sudado, con esas manos así, manipulando la carne. ¡Ay! Me excita. No sabes. Y bueno, yo lo invito. Invito gente así, hacemos una fiestita. Jugamos un poquito. Jugamos a que nos queremos, ¿viste? Y bueno, somos libres. Y así estamos, bueno. Pero hay veces que no me puedo controlar, Álvaro. No me puedo controlar, ¿sabes? Y estoy sola. Y estoy desesperada. No sé qué hacer, árbol. Por favor, dame una ayuda. Decime qué puedo hacer, por favor. Mirá, Marcela, no sé. Cada vez que veas el objeto de la tentación, cerrá los ojos, escapá, mirá para otro lado. No sé, metete las manos en los bolsillos. Pero no cedas a la tentación. Lo importante es que mires en tu interior. No va a ser fácil, ya lo sé. Pero no cedas a la tentación. Anda, Marcela, medita sobre esto. Chao, Ardo. ¡Ah! No la voy a usar más. Thank you.
Vos te preguntarás para qué vine hasta acá. ¡Ay! Pero sos el árbol más añejo del lugar. Por eso que vine hasta acá. Porque vos no te das una idea todo lo que yo he amarrocado en mi vida. Esta valija que vos ves es la antigüedad más grande que tengo. Y en ella tengo cosas de valor. Tengo la alcancía que todo guardo. Tengo esto que vos no sabés el valor que tengo, porque yo guardo, guardo. Y tengo que tener cosas. Este sacapunta que debe haber sido no sé de qué año también. Y junto cosas. Y no te puedo mostrar todo lo que tengo acá. No te das una idea. Ay, mira, Marita, yo te esperaba. Sabía que vendrías. Sé que me tenés como ejemplo de vida, por ser creado por la naturaleza, la madre tierra. No sabes lo bien que me hace estar acá, pero ¿sabes una cosa? Yo en esto de querer tener, tener y guardo todo y que nadie me saque nada, hasta las cosas que son sabias de cómo conservar lo que tengo también me los guardo para mí. Es más, lo que es peor, quisiera ser hasta vara de Dios para tenerlo para mí sola y no compartirlo con nadie. No sabes lo último. Me agarra cuando quiero tener algo y no lo puedo conseguir. Soy capaz de aplastar la cabeza de cualquiera con tal de tener todo eso guardado. Y cuando no puedo conseguir eso, como en este momento quiero llevarte a vos, yo quiero llevarte y me agarra un ataque de ira. ¿No te imaginas? Me agarra un ataque de ira de querer agarrarte. Ay, Marita, despojate de todo, despojate de los deseos, despojate de las ambiciones y tranquilízate. Mira, vamos a empezar de nuevo. Tenés que empezar a destacar qué es lo importante. ¿Dónde está lo importante de la vida? No te desesperes y reflexioná sobre esto, sobre lo importante de la vida. Patricia, Patricia, ¿a dónde vas? ¿Quién sos? Yo soy el árbol. Sí, ¿no me conoces? Un árbol. La gente viene a mí a traerme sus preocupaciones, a hablarme de lo que le pasa. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Es mediocre? ¿Qué problema tiene? ¿Es tonta? ¿Por qué tiene que hablar con vos? Ay, Patricia, me duele lo que estás diciendo. No toda la gente es mediocre. No toda la gente es estúpida. Simplemente la gente necesita de los otros. Y necesita ser escuchada, ¿no te parece? Yo no necesito ser escuchada, y menos por un suyo como vos. No lo entiendo. Qué pena que me das. Qué pena que me da tanta soberbia. ¿Crees poder hacerlo todo? Todo sola. Y la vida no es así. ¿Sabes qué? Cuando necesites la mano de alguien, no la vas a tener. Esto es todo un disparate. Yo no necesito de nadie y no creo que nadie necesite de nadie. No sé. Mira, sería importante que vayas pensando en este tema desde ahora, porque el día que necesites de los otros, no sé a quién vas a encontrar. Pero yo no necesito una mano. Eso estará por verse. Ya se verá con el tiempo. ¿Qué disparate?
Esto susurra el árbol al atardecer. Cuando tenemos miedo de nuestros propios pensamientos infantiles. Quien ha aprendido a escucharme, no desea ser un árbol. No desea ser más que lo que es. Esto es la felicidad.